Entre bosques de castaños y manzanos, con frecuencia vislumbrado entre niebla y chirimiri, el hogar de los Oñaz Loyola imponía por la solidez de sus muros, pero aún más por la enérgica y emprendedora personalidad de sus habitantes. En la tercera planta de aquella casa fortaleza medieval, levantada a escasos metros de la villa de Azpeitia, en algún desconocido día de 1491, vino al mundo Íñigo López de Loyola. Beltrán Yáñez de Loyola, padre de Íñigo, fue generoso caballero, gran soldado que militó esforzadamente en servicio de Enrique IV y de los Reyes Católicos. Por el contrario, su madre, María Sáenz de Licona, sigue siendo la gran desconocida de esta historia. Junto a sus hermanos y hermanas, el Benjamín de los Loyola, ya que era el menor de 13 hermanos, fue creciendo entre relatos de las hazañas militares de sus mayores y en la religiosidad de un entorno profundamente creyente y católico que todo lo impregnaba. Los franciscanos de Aránzazu, las ermitas marianas como la de Olatz o la parroquia de San Sebastián de Soreasu, en Azpeitia, que los Loyola mantenían. Pero nuevos horizontes atraían a Íñigo desde más allá de Lizarraitz. La fidelidad que los Oñaz venían mostrando desde siglos atrás a la corona de Castilla se vio recompensada. Juan Velázquez de Cuéllar, contador mayor del reino, acogió a Íñigo en su palacio de Arévalo. Con 15 años y el corazón encendido con ideales de triunfo y gloria, este adolescente había dicho adiós a su hogar paterno para probar fortuna en uno de los centros políticos y culturales más importantes del momento. ¡Jamás lo habría imaginado! Ningún otro contexto podía ofrecerle la formación de élite que allí recibió. Relaciones sociales, ocio distinguido, letras y retórica, piedad, algo de armas y numerosas tareas de oficina, despacho y burocracia. Pero ninguna dicha es eterna. Francisco I de Francia, a mediados de mayo de 1521, esperaba el momento oportuno para tomar la fortaleza de Pamplona. Íñigo estaba dispuesto a morir defendiendo lo indefendible. Poco faltó, muy gravemente herido, el enfermo es devuelto a su casa en Loyola. 15 años después, volvía a encontrarse en el punto de partida, pero esta vez sin sueños ni horizontes, herido en la pierna y tal vez más profundamente en su orgullo. Si salía de aquella, habría de empezar todo de nuevo. ¿Pero cómo? Su cuñada, Magdalena de Araoz, intuyó lo que Íñigo necesitaba. Orden interno, conversión y un nuevo rumbo en su vida. Había que volver a las raíces que desde niño había ido asimilando. Había que volver a Dios. Aunque su cuerpo permanecía inmovilizado en una cama, su espíritu le convirtió en peregrino. Una vida de Cristo y unos relatos de santos formaron las nuevas calzadas por las que empezó a discurrir la fantasía y el sentimiento de Íñigo. Todo en su interior quedó trastocado por la figura de Jesús y sus discípulos, y un único deseo cristalizó en su interior: Jerusalén. Llegar a Palestina no fue una empresa fácil. Tuvo que afrontar no pocas dificultades: familia, enfermedad, tentaciones e inseguridades en Manresa, los peligros del camino. Todo lo fue salvando hasta que se encontró con la autoridad inamovible de la Iglesia que le obligaba a abandonar Tierra Santa. Era el 23 de septiembre de 1523. El sueño de su nueva vida se esfumaba tras solo 20 días. Fracasado y cuestionado, Íñigo regresaba de nuevo a su tierra. Debía seguir buscando una sensata respuesta a la gran pregunta de la vida: ¿qué tengo que hacer? A sus 32 años, estas palabras resonaban con eco grave y denso. Lo único que se mantenía en pie era aquella motivación primera: ayudar a las almas, ayudar a las personas a encontrar a Dios, el único principio y fundamento de todo. Para mantener vivo este deseo, vio con claridad que formarse seria y rigurosamente era una condición indispensable. Pero ¿dónde? ¿Cómo? Íñigo se puso de nuevo en camino, solo y a pie, hasta París, tal vez la ciudad más cosmopolita del occidente europeo. Por delante, casi 1500 kilómetros y 6 años como alumno en las escuelas de la Sorbona. Entre libros y bibliotecas se fueron tejiendo amistades y utopías, y esta vez sí, algo nuevo comenzaba a ser posible con otros compañeros: Pedro Fabro, Francisco Javier, Diego Laínez, Alfonso Salmerón, Nicolás de Bobadilla o Simón Rodríguez empezaron a formar parte de la vida y el sueño de Ignacio. Por vía de conversaciones y ejercicios espirituales, sellaron su vinculación al grupo en aquella liturgia a las afueras de París, en Montmartre, el 15 de agosto de 1534. En plena y prometedora juventud, todos se fiaron de Dios y arriesgaron su futuro con la certeza inamovible de estar siguiendo los pasos del Señor. Sirviendo a pobres y enfermos en diversos hospitales, llegaron a la ciudad eterna,
Buena Jerusalén es Roma para los que quieren servir a nuestro Señor, le sugirió Pablo III. Así, este grupo de amigos en el Señor empezó a diseñar su fórmula de vida, un frágil borrador de lo que poco después el Papa aprobará como Compañía de Jesús. Era el 27 de septiembre de 1540. Roma fue la última y más larga estación en la vida de Ignacio. 16 años dedicados a liderar y gestionar los comienzos de esta institución, en la que todo estaba por hacer. Un sinfín de relaciones sociales, políticas y eclesiásticas llenaban su día a día. Miles de cartas dan testimonio de esta dedicación a construir silenciosamente la Compañía de Jesús. La peregrinación de Ignacio terminó el 31 de julio de 1556. Entonces, unos 1000 jesuitas continuaban caminando por Europa, Hispanoamérica, África y Asia. La mínima compañía, como San Ignacio la llamaba, fue mucho más allá de lo que aquel pequeño grupo de jóvenes universitarios hubieran podido imaginar. Javier evangelizaba en India, abriendo camino a Matteo Ricci, Diego de Pantoja o Michele Ruggieri, que empezaban a inculturar el mensaje cristiano en contextos tan distantes y diferentes. Al otro lado del planeta, José de Acosta escribía la historia natural de las Indias, y Alonso Barzana se adentraba por los territorios del Virreinato del Perú, aprendiendo hasta 9 lenguas autóctonas. Pedro Páez, desde la misión de Etiopía, descubría las fuentes del Nilo y una estatua del padre Eusebio Quino en el Capitolio de Estados Unidos recuerda su heroica labor por tierras de California y norte de México. Los jesuitas intentaban llegar a donde otros no alcanzaban y se adentraban también por todos los caminos del saber. Astrónomos y matemáticos como Athanasius Kircher o Cristóbal Clavius, quien confirmó las hipótesis de Galileo. Artistas y arquitectos como Andrea Pozzo, filólogos como Hervás y Panduro, que llegó a escribir gramáticas de 25 lenguas distintas, o literatos como Juan Andrés y Morrell, humanista, científico y padre de la literatura comparada. Pero la gran aportación de esta joven Compañía de Jesús se produjo a través de la impresionante red de colegios que se empezaban a tejer por todo el mundo. No formaban parte del plan inicial, pero en 1773, cuando Clemente XIV suprimía la orden, los jesuitas lideraban 621 instituciones educativas. La búsqueda incesante de Dios, que marcó la vida de Ignacio de Loyola, se perpetuó en una institución que integra toda actividad humana como posibilidad para anunciar el Evangelio. Una compañía en el mundo y para el mundo, arraigada en la convicción de que Dios habita, trabaja y labora en todo.